Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un día más, una semana más aquí en Andaluz Televisión al Tren del Gol. En este programa de lunes, ya saben, una hora con ese resumen amplio del partido del Cádiz. Por fin, una victoria después de tanto tiempo y todavía más tiempo, una victoria a domicilio, ¿no? Como visitante. 1-3 ante el Loja, que si ya lo comentábamos después de haberlo visto por aquí por Carranza, que no era gran cosa, pues nos reafirmamos todavía más después de que el Cádiz, este Cádiz, haya sido capaz de meterle 6 goles en 2 partidos. Así que así debe ser el conjunto lojeño, que bueno, pues está ahí abajo por méritos propios. Nosotros también, ¿eh? Nosotros estamos ahí abajo también por méritos propios. Un triunfo que no le sirve al Cádiz para salir de la zona de descenso, pero sí al menos para estar un poquito más cerca de esas posiciones algo más cómodas, ¿no?, de las que ocupa actualmente. De todo eso hablaremos con todo el equipo. O sea, Antonio Rivas, buenas noches. Buenas noches, Manolo, y a todos los espectadores. Bueno, duelo entre dos equipos que no estaban bien. Y bueno, pues si de 6 partidos que lleva ganado el Cádiz en toda la temporada, 2 se los ha ganado al Loja, pues evidentemente así será el Loja, ¿no? Y además no 0-1 y no 0, sino además forma amplia, 6 goles. Un equipo que, bueno, que ha hecho resucitar futbolísticamente hablando a Juan Villar, además. O sea que también anotó un doblete, creo, incluso, ¿no? La primera vuelta. Sí. O sea, 5 goles de Villar se lo ha hecho a Loja, ¿eh? Así que bueno, pues, sobran un poquito las palabras. En cualquier caso, esperemos que sirva de piedra de toque, de inicio, de una remontada y de una racha mejor, ¿no? Porque peor es difícil también, hay que decirlo, ¿eh? Sí, bueno, ya tenemos la racha de... Estamos enrachados, una racha de un partido, como siempre decimos. Sí, es el tope de victorias consecutivas, que a ver si... se puede superar en el derbi provincial del fin de semana que viene. A ver lo que pasa. Edu Marín, buenas noches. Buenas noches, hablo de memoria y no recuerdo una victoria del Cádiz esta temporada fuera de casa. No sé si ahora mismo... Sevilla contra el Betis. Esa es la única, ¿no? Y bueno, ha ganado 6 partidos y los otros 4 partidos en casa, además de esta última victoria. Decía 2 goles de Juan Villar en el primer partido de Liga. 3 ahora, vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer Juan Villar, ¿no? si estos goles le van a venir bien o simplemente van a ser un espejismo como en aquella primera jornada. Es verdad que estos son los partidos en los que los jugadores deben demostrar que pueden jugar en segunda B, ¿no? Porque es un campo feo, porque es un equipo menor en principio, y contra el Cartagena todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Contra el líder, contra el equipo más fuerte, contra el San Fernando también se verá un buen nivel, ¿no?, del equipo cadista, pero en estos partidos es donde hay que dar el do de pecho, y la verdad es que tenía el equipo un partido complicado, ¿no?, porque si hubiese ganado el Loja, adelantaba a los amarillos, así que de todos modos ahora veremos el juego. Por lo que pudimos escuchar por radio, el partido estuvo el Cádiz, ¿no?, no pasó apuro. El dominador del encuentro durante todo el partido. Aunque hay que decir que los goles vienen por errores monumentales y claro de la defensa del Loja, y además, bueno, pues a balón parado los dos primeros de ellos. Quiero decir que son acciones aisladas, ¿no? Que no es que el Cádiz haya avasallado al Loja de una forma espectacular, ¿no? Pero tampoco pasó apuro, claro. Quiero decir que no peligró, además marcó prontito y nunca se vio peligrar el resultado. Al inicio de la segunda mitad sí apretó un poquito más el Loja. Tuvo la pelota más tiempo en su poder hasta ese minuto 15 que llegó el tercero, y ya prácticamente pues Loja ya bajo los brazos, ¿no? Aunque lo intentó ya al final... Por corazón, por otra cosa, por jugar en su casa, y le sirvió para conseguir un tanto, ¿no? Que es verdad que hay que tener los pies en el suelo, porque se le ha ganado al Loja, ¿no? Pero yo ayer leía comentarios de aficionados que decía, tampoco vayamos a volvernos locos, que se le ha ganado al equipo que va el 18. Bueno, pero es que el Cádiz va el 17, ¿sabes? Que tampoco estamos... el Cádiz no va quinto y se le ha ganado al 18 y estamos diciendo que somos los mejores. Se le ha ganado al que había que ganarle, y es importante el partido de este domingo, porque lo que estábamos diciendo antes, es un partido que le gusta jugar a todo el mundo, se verá un ambiente bueno en Carranza, y vamos a ver si por fin se consigue esa racha de 2 victorias consecutivas. Por cierto, que después veremos los resultados de la jornada, cómo han quedado el resto del grupo, especialmente los gaditanos. El San Fernando volvió a ganar 2-0 a un buen equipo en la Almería B. Tuvo una primera parte en la que ofreció un buen espectáculo, es muy buen equipo, es Almería. Se quedó sin sus Chumbi, que lo tuvo otra vez Gracia, lo llamó, que para el primer equipo. En cualquier caso, un buen partido de San Fernando, que le sirve para seguir ahí arriba en todo lo alto, y que esta semana pues tenemos ese derbi el próximo domingo, y estaremos hablando tanto de un equipo como del otro. Por cierto, que el comentario que decíamos de crisis, de mini crisis de San Fernando, que lo decíamos con ironía, porque ya decíamos también que ya quisiera el Cádiz
coger esa crisis, de esa mini crisis de un empate y una derrota después de 7 o 6 queda solventada esa de forma clara, porque aunque el Almería es un muy buen equipo, por lo tanto tiene todavía más valor ese triunfo, y pues otra victoria y que le sirve para seguir arriba, para seguir estando arriba, como decíamos. Lo digo, bueno, pues para todos aquellos seguidores azulinos. ¿Qué pasa? ¿Que alguien te...? Sí, ayer me lo recriminaban. Dicen que ven el tren del gol y también decían que por qué no hablábamos de San Fernando. Decían, hombre, es que el tren del gol está dedicado al Cádiz. Esta semana vamos a hablar mucho de San Fernando. Le mostramos cariño, ¿eh? Que es verdad que no hablamos. En claro, el día a día, eso es lo que le digo. Era con ironía, y si usted nos sigue un poquito o nos seguía anteriormente, sabrá que nosotros siempre hablamos con la ironía y hablábamos de precisamente de eso, y del Cádiz precisamente, pues decimos la racha de un partido ganado, una racha de un partido, cuando lógicamente también hablamos con muchísima retranca en ese sentido y en contra del Cádiz, porque es lo que toca, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a ver esa alineación, por ahí vamos a empezar. La alineación del Cádiz, ahí la tenemos, donde bueno, pues con la llegada de Agné, o mejor dicho, con la llegada de los nuevos jugadores, pues hay futbolistas que han desaparecido del titular, ¿eh? Sí, porque apuesta mucho por los nuevos, menos Calderón, ¿no? Que es el que de momento pues no está teniendo protagonismo en el 11 titular. Los demás pues están en ese 11, Ulestia en portería, Moque, que se mantiene en el lateral derecho, Tomás en el izquierdo, y la pareja de centrales, Alventosa y Josete, que bueno, pues ya decíamos que se conocen bien y que de momento pues están compenetrando bastante bien. Uno de los nuevos, Granel junto con Domingo. Que sorprende lo de Domingo, ¿no? Sí, sigue sin convencerme de todas formas, pero bueno. Pero independientemente de eso, de que uno nos convenza más a otro, prácticamente estaba olvidado, ¿no? Empezó la temporada, después desapareció y después alternaba cuando hacía falta. Parece ser ahora que en esa nueva ubicación para él, en la que lo coloca Agné, está disfrutando de minutos. Es porque el futbolista está entendiendo bien los conceptos defensivos, ¿no? que pide Agné para jugar ahí en el pivote, y algo que a lo que se está costando más a Fal, ¿no? Que tácticamente no se termina de adecuar. Entonces vamos a ver si o llega o el japonés convence para jugar en el lateral diestro y el míster prueba con Moque, o parece que Domingo se va a quedar ahí en el pivote junto con Granel, que ayer estuvo muy participativo en el juego del Cádiz. Y los cuatro de arriba, que bueno, pues están prácticamente en constante movimiento. Es lo que decía ahora mismo, que están caña banda, o el que está en banda acá en el centro. En algún momento del partido pues era así, pero normalmente es Villuela derecha, Pablo izquierda, Belencoso de segunda punta y Villar de falso 9, ¿no? Es un poco cómo lo sitúa Agné en el campo. Sí, bueno, pero después, como digo, porque de hecho ahora vemos en el resumen cómo hay mucha subida. Lógicamente, Villar se aprovecha en el tercer gol y de ser el hombre más adelantado. También en la primera parte alguna que no termina de culminar exactamente igual, pero también hay otras muchas jugadas en las que está pegado a banda y es el que sube el carril, es decir, en constante movimiento. El entrenador busca movilidad, ¿no? Y velocidad, sobre todo en los hombres de arriba. Calderón también contó con minutos. Está claro que cuando Peracón se recupere, el sacrificado será casi con total seguridad Belencoso, ¿no? Porque el míster prefiere jugadores de otro perfil, del perfil más de Villuela, de Pablo, de Juan Villar o de Roberto Peracón. Y Calderón lo tiene un poco para dar refresco, ¿no? A cualquiera de las dos bandas que estén más cansados. En cualquier lugar, Belencoso está haciendo un trabajo diferente, ¿no? Al que todo el mundo esperaba. Pero parece que está contando para el míster más de lo que al principio el propio entrenador. El que sigue sin contar es Adrián Gallardo, que bueno, otra semana más sin ser convocado y que estuvo presente el otro día en el derbi provinciano de esta semana, en el sanluqueño Balompié y Calinense, que no es el mejor partido para que vaya porque no le hizo falta muchos delanteros al sanluqueño. Hizo una manita. Pero bueno, que parece que puede recalar de nuevo en el sanluqueño. Bueno, pues antes de quedarnos con las imágenes del partido, Juan Manuel Macías nos dejaba en el correo, recuerden, deportes@andaluz.com, dice: buenas noches, amigos. Manolo, parece que el Cádiz se ha montado en el tren del gol y ha empezado a marcar goles lejos de Carranza. Ya solo falta que se monte de nuevo en el tren, pero en el tren de las victorias, y encadene una buena racha de 3 o 4 victorias seguidas. Pues sí, señor, hace falta. Primero, la segunda. Eso, poquito a poco, pero 3 o 4 sería fantástico. Empezamos a ver ya imágenes de ese partido disputado en la mañana de ayer, fría mañana, en Loja, en el Medina Lauza. Que volvió la luz, ¿no? Y pudieron volver a regar el terreno de juego, porque al parecer durante la última semana unos problemas en el estadio habían impedido que el césped artificial se regara.
muchos seguidores del Cádiz, que bueno, pues entre ellos conocidos algunos, ¿no? Tony García, Tony Rodríguez, perdón, que en el momento que toda vez que se lo permite sus obligaciones, se la pega, le gusta desplazarse. Tony Rodríguez. Y por cierto, bueno, viendo un poquito, sin haber estado allí, ¿no? Pero viendo las imágenes del terreno de juego, de los alrededores del campo y demás, no me parece de los peores, ¿no? Que hemos visto en la empanada, ¿te refieres? No, el césped, ¿no? Sí, no, la empanada no es de las peores. La empanada es de gran categoría, ¿eh? La empanada, así da gusto ir al fútbol todos los domingos, ¿no? Con eso que hay por ahí. Pero de todas formas, ¿ves? El campo, yo creo que en peores plazas ha toreado el Cádiz, ¿eh? Sí. Ya, no solo ir al campo, te refieres al terreno de juego artificial, sino a lo que es la instalación, con un campo cómodo. Y los seguidores cadistas, como decimos, se dejaron notar, se acercaron. Sí, más o menos un centenar, ¿no? Y de hecho en los goles se les escucha. Sí. Ahí vemos otra vez a Tony, a los hermanos de la era, cincadistas que se acercaron a ver el encuentro hasta Loja, a pasar frío y a disfrutar de ese triunfo. Por cierto, mientras vemos en las imágenes, cuando salta en ese momento el Cádiz completamente de amarillo. Sí, no, los claros y oscuros fue constante durante todo el partido y nuestro compañero Alberto pues se las deseó. Para la cámara es complicado. Dice que pasó frío también, ¿eh? Hacía una mañana bastante fresquita allí para jugar al fútbol. Que quiere en enero, ¿no? Que quiere en enero. Mira que él está acostumbrado siendo de la campiña. Claro, ahí hace frío. Bueno, en el partido que comenzaba y prontito iba a marcar el Cádiz. Ahí el saque de centro, el partido que arrancaba, sacaba el equipo local. La primera jugada, la recuperación de pelota del Cádiz. Y muy prontito, bueno, pues minuto uno, una falta en la que Aulestia, pues, por fortuna, fue capaz de rechazar esa falta a la que hacíamos mención. Y ahí Aulestia, sin mayor problema, que atrapaba ese primer lanzamiento. Falta lejana, pero bueno, en estos campos también sí. Es cierto que es complicado, ¿no? Muy blandita, ¿no? Al centro tampoco, sin más problemas para el portero. Pero al minuto 2 y esta jugada muy buena de Pablo, el pase ahora. Bueno, la presión de Belencoso, ¿no? Para que Pablo pueda recuperar. Y mira, sí. Qué buena la tuvo ahí, que podía haber sido. Fíjate que esta es la primera que tiene Juan Villar y también la falla. Todo hacía indicar a que iba a ser de nuevo, ¿no? Un partido negro para el onubense, ¿no? Que cuando suele fallar la primera, pues ya se le encona el gol todo el partido, pero afortunadamente no fue así. Pablo muy activo también durante todo el encuentro, ¿eh? Esta jugada, que aunque el balón acaba adentro, ya estaba anulada con anterioridad, por lo tanto no se puede hablar de gol anulado. Y un equipo local en Loja que, bueno, pues los saques de banda aprovechaba y lo intentaba meter todos en la olla. Y atención al gol, un córner. Llega otro y ahora llega. Sí, este para gol. Mí, a pesar de ser fallo defensivo, es el mejor de los tres porque la engancha bastante bien. Sí, es difícil. Sí, claro, otra cosa es como la próxima vez que la enganche, donde va a ir, pero el centro de Pablo es muy bueno, marca la jugada de estrategia y algo en lo que insiste también mucho en Roblasny. Y la empala perfecta, se va la pelota a la escuadra. Que si le meten ese gol al Cádiz, pues estaríamos rajando de la defensa porque dejan a un tío solísimo en el segundo palo. Lógico, que define muy bien, la empala muy bien, la mete por la escuadra, pero está completamente solo. Error ahí en la marca, 1-0, empezaba 0-1, empezaba bien la cosa, minuto 10 de partido y Juan Villar, bueno, pues el primero de los tres que hacía el día de ayer. Ojalá le sirva, ¿verdad, Juan? Para que, bueno, pues se quite esa presión del encima. Otra jugada que falla. Anulada por que falla Juan, sí, en cualquier caso. La había dado al muñeco, pero estaba anulada la jugada. Y esta es casi de las más peligrosas. Uy. Bueno, bien solventada por Aulestia, que salió ahí a los pies del delantero en el cuarto de hora. La caída de Pablo con amarilla para el lateral zurdo. La saca fuera, ¿no? El agarrón empieza fuera del área. Pablo volvió loco, incompletamente. Sí, la verdad es que muy activo durante todo el encuentro. Y bueno, pues esperemos que también esté así, ¿no? En lo que queda de temporada, porque hace falta. Hombre, por lo menos para ir ganando confianza, ¿no? Es decir, muchos aficionados, ¿no? Que reclaman que este es el nivel que tienen que mostrar estos futbolistas durante toda la segunda B, ¿no? Que para algo han bajado una categoría, pero tenían un problema anímico tremendo y por lo menos, bueno, si poco a poco pueden ir sumando y recuperar su mejor nivel, pues bienvenido sea. Un acercamiento del Loja, que bueno, pues
se complica un poco más porque no se despeja la primera, más que porque realmente la jugada fuese peligrosa, y la contra del Cádiz, ese ataque del Loja que al final acaba en las manos del portero local. En algunas acciones sí se ve cómo cuesta, ¿no?, controlar la pelota. Y el césped, bueno, pues sí, como si alquilamos un campo, ¿no?, de césped artificial para jugar. Nada, da la impresión también que soplaba fuerte el viento, ¿no? O... Sí, no, pero porque el estadio también se ve que está poco resguardado. Está sí, ahí sí, en medio está de nada. Muy poco resguardado. De hecho, la A92, desde la A92 se ve perfectamente el estadio que pasa por arriba. Eso está bastante aleado. Agné dando ahí instrucciones. Leyéndole la cartilla, mano, que no. Esta falta la deja seguir el colegiado y le muestra la cartulina. Instantes más tarde, cuando la jugada finaliza. Ahí la amarilla, minuto 30. Faltaban 10 minutos para el segundo gol del Cádiz. Un centro de Tomás muy pasado. Estamos ya en el 37. Y ahora llega esta jugada en la que Villar consigue sacar córner. Y después del lanzamiento de esquina... Tras el lanzamiento de esquina llega el segundo gol del Cádiz, también de córner, bastante más bonito el primero. Sí, sí, también el segundo palo, este error de la defensa, error del portero, y bueno, le pega ahí un poco peor, a la remanguilla un poquito, pero nadie acierta de despeje. Vale igual, pero es verdad que le da un poquito ahí semifallo, la pelota va dando demasiados botes y nadie la despeja. También cuenta, de todos modos, buen centro de... Bueno, buen centro, Granel la mete a la olla, el portero sale a despejar... Fíjate que el que está con Juan Villar deja la marca. Cuando el portero sale ya lo deja solo. Y bueno, y después pues nadie acierta de despejar ahí entre ese bosque de piernas, ¿no? Pues 0-2. Y bueno, para que vean, ¿no?, lo que cambia la suerte de un futbolista de una jugada a otra, ¿no? Que había tenido la primera un mano a mano solo, el jugador estaba todavía con ese gafe que tenía, luego marcó el gol y parece que recupera la confianza y le pega con la zurda, con un bosque de piernas por ahí por medio, pasa por el medio de todas las piernas y acaba entrando al fondo de la portería. El partido tampoco se ve que sea espectacular, ¿no? Que igual que a lo mejor otros partidos serios o otras primeras partes serias que ha hecho el Cádiz, como por ejemplo en Almería el último desplazamiento, o en el Carlos Belmonte la primera parte, lo que pasa es que en esos partidos no se acertó y en este sí, ¿no? Quizás es lo que cambie un poquito el rumbo del encuentro, ¿no? Sí. Porque si llegamos al 80 con 0-0, vete tú a saber. Cualquier cosa hubiese pasado. Llegada a la... Pero que por eso que también es importante, ¿no? Que el equipo crea que en las jugadas de estrategia se pueden conseguir resultados, que con dos acciones aisladas... Con Arné, pero el futbolista rápidamente se aleja y decíamos que, claro... Es difícil pelearse, ¿no? Impone, pues se impone. Se parece a Polidía, dicen por ahí. Amarilla a Domingo, eso era el minuto 42, la primera parte a punto de acabar. Ahora una caída de Villar en la frontal de la defensa. Otra mano a mano de Juan Villar. La caída prácticamente más por el cansancio, por la carrera que llevaba ya. Sí, cae trastabillado, ¿no?, al intentar el recorte. Un acercamiento de Loja con parada de Aulestia. Minuto 44. De todas formas, es complicado que muchos equipos le vayan a dejar tanto espacio, ¿no?, y tantos metros por delante a Villar, ¿no?, a su espalda, que bueno, es donde luce un poquito más el jugador onubense. Intervención, el balón a córner, el lanzamiento de esquina se fue fuera, el remate fue fuera y prácticamente pues tras esta jugada llegaba al final de la primera parte con ese amplio marcador. 0-2, buen marcador al descanso, en un Cádiz que está necesitado de puntos y también de un partido tranquilo como era este. Yo creo que es el único de la temporada, ¿no? Porque ni siquiera el día del Cartagena se fue con más de un gol al descanso, creo, ¿no? Fue 1-0 en la primera parte. El Cartagena, sí, 1-0 creo que fue. Claro, sí, 1-0 en la primera mitad y los otros dos en la segunda. Es el partido final más tranquilo, ¿no?, de toda la primera vuelta. Que lo necesitaba el Cádiz, sí, incluso claro, tanto más que, lógicamente, ganar, ¿no? Pero también un partido tranquilo. Hombre, entrar en el vestuario y que no te lleves una bronca o no te lleves un... Bueno, no descartamos que alguna bronca hubiese. ¿Eh? Hay que ponerle más intensidad a esto, ¿no? Bueno, pues ahí el descanso, ese 0-2. Segunda mitad, después la veremos como el conjunto local lo intenta un poquito más. Tiene la pelota, más tiempo en su poder, aunque como digo, bueno, con
merodeando el área, tres cuartos de campo, pero sin tener grandes ocasiones hasta ese minuto 15 que el Cádiz consigue el segundo tanto. Por cierto, de cara al partido de San Fernando, el jueves va a jugar, sabéis que está la selección china por aquí, ¿no? En la provincia, ¿no? Sí. Pues va a jugar un partido, efectivamente está en Jerez, va a jugar un partido frente al San Fernando en Bahía Sur el jueves. Tiene otro previsto para en el campo de Gibraltar, en el Nuevo Mirador, contra el Basilea. El tema es que en vez de jugar con el San Fernando iba a jugar con el Cádiz. De hecho, estaba ya todo cerrado. La empresa que gestiona había solicitado jugar, se habían hecho las negociaciones a través de un intermediario. Acné había dado el visto bueno. Se había solicitado que se jugase a las 4:30 en vez de a las 5 por aquello de no usar luz artificial. Y cuando está todo dispuesto, desde arriba, no es ni siquiera deportivo, se dice que no, porque se le intenta sacar dinero a ese partido para que alguna televisión china dé en directo el partido Cádiz, selección. Desde arriba, china. Hablamos desde arriba, sí, del de Cádiz, ¿no? De despachos del Cádiz. Sí, sí. Del despacho del emperador chino, no. O sea, que los chinos no tienen ningún interés. De hecho, Antonio Muñoz no está metido en esto tampoco. No tiene nada que ver Antonio Muñoz. Pero estaría interesante ver las respuestas a los correos electrónicos, a las llamadas, de cuando alguien de Cádiz le dice al responsable de la televisión china que quiere que le dé dinero por dar en directo el Cádiz Televisión China. Creo que no ha llegado ni a eso. Porque, lógicamente, la empresa aquí en España, que se encarga de buscar los amistosos, pues ahí, obviamente, buscó al San Fernando para jugar ese partido, como va a hacer después en el Nuevo Mirador contra el Basilea. Yo es que te pregunto si es del Cádiz, porque es que me parece tan surrealista como todas las historias que pasan alrededor del Cádiz. Pues por eso mismo no hay que sorprenderse. Y había, claro, estaba el ok de Acné y Ramón Blanco precisamente fue el que tuvo que dar el que mandó el correo en chino. Mira que al final no, cuando ya estaba todo hablado para disputar ese partido en Carranza el jueves, 4:30 para ahorrar luz. José Antonio Camacho, enfadado también, porque no se puede jugar ese partido con el Cádiz, que él quería jugarlo, teniendo que buscar otro rival ahí, Camachín, enfadajete. Eso da para un cumple. Esta tarde nos vamos a poner, o sea, mañana por la tarde nos vamos a poner a trabajar en él. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y después, a vuelta de la misma, vamos a quedarnos con la segunda mitad, con declaraciones de Raúl Agné, con los resultados, con la clasificación, con un montón de cosas. Aquí en el Tren del Gol. No se vayan, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya estamos preparados para afrontar esa segunda mitad de ese partido donde el Cádiz por fin conseguía, después de mucho tiempo, ganar un partido, además de forma holgada, de forma clara, con lo cual decíamos que ese vestuario, los jugadores estarían muchísimo más tranquilos al llegar y saber que al menos una de las broncas que podrían recibir en cualquier otro partido no iba a existir. Podría existir otra, ¿no? Alguna corrección y algún tirón de oreja seguro. Pero el de que se va perdiendo, no. Hombre, yo creo que el mensaje tuvo que ser claro, ¿no? Señores, lo más difícil lo hemos hecho. Esto no nos había pasado en toda la temporada. No vamos a tirar por tierra todo el trabajo que ya hemos hecho hasta este momento, ¿no? Tuvo que ser ese. De todos modos, el Loja no anota el 1-3 hasta el minuto 34 de la segunda parte. Yo reconozco que esos 11 minutos más la prolongación estaba sufriendo escuchando el partido, porque el Loja apretó un poco. Decía, este equipo tal y como está, ¿no? Mentalmente, que es un equipo débil, encaja el segundo tanto y por inercia se mete atrás, por lo que sea, te acaban. Sí, pero de todas maneras, ahora vamos a ver. Sí, ves las llegadas del Loja, claro, luego, y realmente no son tan peligrosas como podían parecer, ¿no? Pero vemos la jugada, ahora vas a ver la jugada desde el 34 hasta el final, depende también de dónde lo escuches. Entonces, pues claro, te puedes pensar que de verdad hay peligro o no. Luego te digo por dónde. No, vale, no, quiero decirte que quien le gusta mantener la tensión, aunque sea una pelota por el centro del campo, y el que está oyendo pues dice, ay, que va a marcar, ¿no? Y después tú lo ves y realmente no. O incluso hay veces, a lo mejor, que
por no, el simple hecho de estar escuchando sin ver, todo te parece peligroso. Era radio de Loja. Entonces, claro, ellos le daban esa, ¿no?, ese puntito de... Sí, hombre, por intentar mantener el hilo, ¿no?, por mantener ahí la tensión del partido, pero que estaba bien. Yo pasé miedo. No, pero tú te asustas mucho. Acuérdate que el España-Malta estaba todo asustado. Sí, a ver si nos empatan. No, que a ver si marcan otro y no nos clasificamos. No, a que nos empatan porque hicieron un córner. Se descarta que hubiese champán en el descanso celebrando el 0-2, ¿no, Edu? No lo vi. No. Estaba Raúl Arnés... Pendiente de eso. Digo, vamos a... Sí, vamos a portarnos bien porque aquí hay que matar el partido. Como decían en Pulp Fiction, vamos a dejar, ¿no?, para después. Nos vamos a dejar de darnos besitos, ¿no?, que más o menos, que es lo que decía. Vamos a quedarnos con otra cosa, lógicamente, no tan suave. Vamos a quedarnos ya con las imágenes de la segunda mitad para que Edu se quede más tranquilo, porque todavía tiene en el cuerpo el miedo de que nos van a empatar. Y todavía está el hombre, no se lo cree. Comienza la segunda mitad. A Arnés se le veía más tranquilo ahí saliendo que a Edu en la segunda mitad. Y con más frío, ¿eh? Carranza va a ejercer con bufandita solo, ¿eh? Es que el hombre quizás se ha equivocado de época del año para raparse la cabeza, ¿no? Ahí fue el hombre, estaba con su chaquetón porque estaba en una mañana del día, estaba fresca. Y se hacía notar, sobre todo para los gaitanos, que no estamos acostumbrados, ¿no?, a ese... El frío tan seco, ¿no?, frío tan seco de esa zona de Andalucía. Bueno, pues tras el saque, la pelota queda, recupera Loja. Decíamos que los primeros compases de la segunda mitad se vio a un Loja que tenía más la pelota, pero en esa zona, y mucho balón colgado, mucho saque de banda también, que aprovechaban para meterlo dentro, lanzamiento de esquina que se lanza y que sin consecuencia acaba de nuevo en saque de banda. Y después en este centro también, pues, carente de peligro, minuto 2. Que es verdad lo que tú dices, Edu, que sí, que tú lo ves ahora y son centros carentes de peligro, pero claro, escuchando un balón colgado y cuando ya es el enésimo balón que cuelga, pues quién sabe si una de estas puede... Sobre todo viendo cómo está el equipo, ¿no? Cuando tú estás confiado que el equipo cree en sus posibilidades, que está confiado en que cualquier balón lo van a despejar, y si te marcan un gol vas a saber solventar el partido, ¿no?, y matarlo. Pero viendo cómo estaban estos jugadores hace una semana, y como creo que todavía están, ¿no?, porque hasta que no ganen dos partidos consecutivos y crean realmente lo que está haciendo Raúl Arnés, pues este equipo es un flan y cualquier cosita es capaz de matarlo mentalmente. Problemas con los cordones, el portero. No le quedó bien cómo se la ató el compañero, que como se ata uno los cordones no te la ata otro. El puntito que se da cada uno... Claro. El que es más fuerte, más flojo, claro, eso sí. No. Hay que... No. Eso doble cada uno, ¿no? Doble lazada. Claro, y el otro se lo hizo con toda su buena intención, pero el portero al rato tuvo otra vez que anotarse. Ahora llega un disparo de Juan Villar, minuto 5, que se va alto. Pero se le veía ya al hombre con ganas, ¿no? Después de los goles, dice, hoy lo meto todo. Alguno bromeaba ayer por vía Twitter diciendo que los del Loja le dijeron que no se llevara el balón, que solamente le quedaban 3 o 4 para toda la temporada. Pues no te creas que va a ir, que puede ir muy, muy equivocado, ¿eh? Esa caída dentro del área, no hubo protesta. Y un centro, la jugada larga, vuelve a recuperar el Loja. Insistimos que en esos primeros compases, bueno, pues al menos le puso un poquito de interés, al menos para tener la pelota, aunque con escaso peligro. Ese centro al final no controla bien ahí, se le va la pelota. Pero tampoco mucho interés, ¿no? Al 1,5% por ahí, ¿no? Sí, va. 3,5, como dice la verdad del banquero, ¿no? 3,5%. La amarilla en el minuto 8. 7. Que después se tuvo que retirar lesionado, por cierto, ¿eh? Sí, esperemos que no queden nada, porque bueno, ahí se estaban consolidando, ¿no?, en el centro de la zaga, él y Raúl Alventosa, ¿no? La falta que acaba en saque de banda, el posterior saque tampoco tiene mayores complicaciones, más allá de que la vuelvan a recuperar y de nuevo haya que despejar la pelota. Y una falta ahora sobre Villuela, minuto 10. Y quizás de la zona de creación de ataque del Cádiz, el que menos está apareciendo en el resumen, por lo menos. Sí, lo que tuvimos pendiente del partido tampoco estuvo muy,
muy participativo Villuela, ¿no? Casi todo. Va a llegar el gol ahora, ¿eh? Sigue tú, sigue. Sí, el juego de ataque del Cádiz pasaba por las botas de Granel, Pablo y Villar. El Encoso las pinchaba, las que tiraban arriba, pero tampoco apareció mucho, ¿no? Pero muchísimo menos Villuela. Te manda Calderón. Quiere salir precisamente por Villuela. Y el gol que nace, bueno, pues una ahí llega. Jugada típica de segunda vez. Un voleón de Domingo. Ayuda al defensa ahí. El defensa y después define muy bien. Es un amigo. Y bueno, pues define ya con calma, ¿no? Porque cuando sí. Tú has marcado dos goles antes, pues lo tienes más claro, ¿no? El tercero para el Cádiz, el tercero para Juan Villar. Minuto 15. ¿Esto es asistencia para Domingo? No, no. Bueno, ¿y ese es Víctor? Ahí el defensa que no espera ese control en semifallo y se lo come. Hombre, si quiere le podemos buscar excusa al hombre, pero bueno, a lo mejor no, tuvo una mala noche, no ha dormido bien, ¿no? Y por eso ahí se resintió, ¿no? Pero vamos, sea como fuere, fallo clamoroso, ¿no? Pero bueno, sí, que también, eso no lo discutimos. Pero que también hay que aprovecharlo, ¿no? El Cádiz no lo estaba, hasta el momento no los ha aprovechado, y si ahora se les van a venir bien, pues perfecto. Y el cambio sin sacar de centro. Ahí está la entrada de Calderón por Villuela. Minuto 16. Como digo, sin que se saque de centro tras el gol, tras el tercero de Villuela. También Calderón, que acaba de llegar un partido a salir con un 0-3 también, pues eso debe liberar mucho de presión, ¿no? El futbolista que sale. Claro, ¿no? Sale para sumar minutos y demás. Por cierto, lleva el dorsal 22. Incluso el que se retira, perdona, también, porque dice... He dejado mi equipo. Se va con el deber cumplido. Que iba a decir que dorsal 22 para Calderón. Una de las incógnitas cuando se marchen ya todos los que tienen que salir y demás es el tema de las fichas del filial, de jugadores del primer equipo. Caso de Tomás, de Falde, Alventosa. De momento es evidente que no se ha solucionado porque seguimos viendo a Alventosa con el 88, ¿no? Que claro, si del primer equipo pues no podría. Que todo depende de lo que llegue, ¿no? Si llegan futbolistas que puedan permitir, si son sub-23 pueden permitir que Alventosa coja una de esas fichas de las de profesionales, pues seguro que se la darán, sobre todo para que el técnico pueda en algún partido darle su vida a jugadores del filial. Esa acción peligrosa con el tiro final lateral de la red hará otra falta. Una Alventosa que, por cierto, nos dijo que cuando estuvo en el tren del gol, no sé si recordáis, que cierto, quería el 3. ¿Para dónde el portero? Tras el lanzamiento. Atento a esa que pudo acabar en gol. Se lució el portero mandando de correr, decías. Bueno, parado, sí, que a él le hubiese gustado coger el dorsal número 3 para jugar ahí en el eje de la zaga. Pero lo lleva Bermúdez, ¿no? Si Bermúdez finalmente acaba saliendo del Cádiz, pues a lo mejor sí podría coger Alventosa ese número que tanto le gusta. Y el córner, pues que se lanzó fuera sin consecuencia. El cambio de Dieguito, se retira Belencoso. Segundo cambio. Belencoso, como siempre, con mucho trabajo. Sí, pero bueno, menos protagonismo desde luego que goleador, por lo menos, ¿no? Que el año pasado en el Lugo, que prácticamente pues el equipo jugaba para él, ¿no? Con muchos centros a la banda, muchas acciones a balón parado y demás. Este año pues bueno, está teniendo que currar un poquito más, sin tanto premio, ¿no? La salida de Dieguito. Otro acercamiento del Loja, minuto 28, la despeja Tomás. Ahí sin contemplaciones, el saque de banda posterior, también metiéndolo a la olla. El remate que se va afuera, por lo tanto saque de puerta. Y esta jugada, el Cádiz la intenta sacar jugada, pero fíjate dónde acaba. Es que cuando no hay, pues no se puede. La quisieron sacar tocando desde atrás. Y la cosa pudo tener pues un mayor castigo, que por fortuna no lo hubo. Y se acerca el gol del equipo local. El gol del Loja que... Seguro, segurísimo, que no le hizo ninguna gracia a Raúl Arné, ¿no? Porque seguro que achaca a su futbolista pues cierta falta de tensión, de concentración en estos últimos minutos, ¿no? Y sí, de hecho, cuando el gol se le ve un poco, y viendo, sacando las imágenes, un poco más o menos que pensé eso, viendo el rostro de que sí, vale, hemos ganado, pero podíamos haber ganado 0-3 y no 1-3. Sí, eso... Siempre, bueno, no sienta bien. De todas formas, en la jugada yo creo que es cuando se produce la lesión de Josete. Hoy ya estaba lesionado de antes porque
Fíjate que es el que tiene que ir y ahí se quita del medio. Está ya ahí cojeando. Y realmente es eso lo que provoca, ¿no? Que haya después un hueco y que ya pues Alventosa llegue tarde. Bueno, pues el gol, por cierto, hablando de Alventosa, que hoy estamos en su programa, porque es el programa número 88, ¿eh? Que estamos en el programa número Alventosa. El gol, minuto 34, el 1-3. La llega a tocar Aulestia, pero bueno, muy a boca. Hay un poquito el rostro de del míster. Cambio en el Loja. Salió 10 minutos. Salió también Indiano, ¿no? Por Josete. Sí, que viene. Indiano, que también ha perdido protagonismo en el equipo, ¿no? Lo que hizo es retrasar. Ahora, la lesión de Josete. A Domingo. Y dos minutos más tarde, el 37, es cuando se produce ese cambio que tú hacías mención. Se retira Josete lesionado y le sustituye Carlos Indiano, que la verdad es que bueno, pues. Yo creo que intentó seguir Josete, ¿no? Porque la jugada del gol ya se le ve ahí cojeando, ¿no? Lo intentaría el hombre, pero al final, pues esperemos que no quede en gran cosa, ¿no? El que va con el gorro es el doctor Martínez Villa, ¿eh? Que bueno, que nunca mejor dicho. Claro, claro, no. Nunca mejor dicho, más vale prevenir que curar, ¿no? En su caso, y para que no coger un resfriado. Claro, pues, claro. Yo interpreto el cambio de Indiano por, ¿no?, por darle un poco su sitio en el equipo, para que el futbolista se siga sintiendo importante. A lo mejor lo más fácil hubiese sido meter a Fall, ¿no?, para contener los juegos y retrasar igualmente a Domingo al eje de la zaga, jugar, ¿no?, con Granel y Fall, pero un poco por seguir contando, ¿no?, con el madrileño, que se siente importante en este equipo, y aunque ahora mismo no esté jugando porque el míster considere que Granel es el que está para hacerlo, ¿no?, para darle una palmadita a la espalda, como bien hace además antes de entrar en el terreno de juego. Otro balón a la olla de saque de banda, el despeje de Moque. A partir de ya que sí, tampoco por el minuto 38. Tampoco tiene muchos más argumentos Loja, ¿no? Entonces, bueno, pues lo intentó un poquito ya de forma arcaica y precario. Sí, es verdad que no. Forma que llevaba desde el principio del partido. Lo saque de banda con fuerza y meterlo lo más cerca posible del punto de penalti fueron habituales. Que ahora lo estoy viendo y no era para tanto. Soy un cagueta, lo reconozco. No da miedo. Eres un cagueta de radio, ¿no? Sí. ¿No? Que te pones ahí. Que me lo creo todo, ¿no? Ah. No. Le compré la moto, sí, sí. A la amiga. Es que te gusta mucho cambiar de moto. El remate del Loja, que se fue alto de cabeza, otro centro, como decimos, tenían presencia en esa zona del campo, la pelota, pero faltaban ideas, calidad al llegar ahí en esos últimos metros, a rematar la jugada, el centro que se va directamente fuera. Después ahora habrá una jugada en la que Dieguito pega ahí por el banda derecha. Al final el portero tiene que despejar con los pies. Que en los últimos minutos, pues bueno, habría mucho espacio, pero tampoco hemos visto que se prodigara mucho el Cádiz en ataque, ¿no? Intentar hacer más sangre quizás, ¿no? Sí, estaba aguantando bien, ¿no?, el partido, no estaba pasando apuro. Amarilla Granel ahí, minuto 46 prácticamente, pues con eso finalizaba el partido, que por cierto acababa en ese momento, minuto 49, que hay partidos, hay árbitros que les gusta alargar el encuentro sin motivo aparente, ¿no? Porque en un partido 1-3, que está ya mal, que finiquitado, a lo mejor él también creía cuatro que minutos. No, a lo mejor el árbitro también creía que el Loja podía hacer algo mal. No era yo el único. Claro, que pero en ese caso era, él debe, no debe no, mirar esas cosas. Quiero decir que no consideraba que estuviese finiquitado. Ah, bueno, claro, que creía que tenía opciones, ¿no? Claro, sí, sí. Yo voy a tenerla, sí, pero con descontar cuatro minutos. En cualquier caso, finalizó el partido que se lo llevó el Cádiz. Tres puntos importantísimos, vitales para salir de ahí cuanto antes, empezar a tranquilizarse un poquito el tema y que todo vaya como tiene que ir. Que ahora mismo no es otra cosa que salir de ahí abajo e intentar llegar a una zona lo más cómoda posible, de mirar otras metas que hay que olvidarse. Al menos es lo que nos dicen los resultados. El caso de Josete, que es curioso cómo ahí al final no lo ayudaba a nadie. No, se tiene que ahí retirar por su propio pie cojeando, ¿no? Cojeando. Bueno, pues de lo visto, del triunfo del Cádiz, ya tú te has quedado más tranquilo, que ha aparecido la segunda mitad.
Pues eso, ¿no? Yo creo que la segunda parte, fútbol control del Cádiz, sin pasar apuro en ningún momento. Y esa jugada, quizá un poco de falta de concentración, de relajación con el 0-3 y ver que iban pasando los minutos. Y también la casualidad de la lesión de Josete, que personalmente creo que es lo que provoca el gol, ¿no? Porque posibilita que el jugador se cuele y que luego Alventosa tenga que llegar tarde. Al margen de eso, bueno, pues la segunda parte era un poco de trámite, ¿no? Minutos de la basura en términos baloncestísticos. Y bueno. Sí, sobre todo desde el minuto 15, ¿no? Que consigue el tercero. Sí. Porque era un 0-2, pero si te metes con un 1-2, pues puede tener un poquito de vida, ¿no? Pero con un 0-3 ya minuto 15, ya prácticamente era media hora de la basura, ¿no? Sí, partido acabado y bueno, esperemos que haya de aquí a final de temporada muchos partidos así de tranquilos, pero favorable al Muchas Cádiz. Muchas media horas de la basura, pero para sí. el rival, ¿no? Sí, sí, sí. Sería lo ideal. Sí, que okay. El Cádiz hizo el partido que tenía que hacer, que es verdad que... ¿La dio por ganar? Le dio por ganar, vamos a ver si este domingo le da por ganar otra vez. Y hizo el partido que tenía que hacer, nos enfrentamos a un equipo de abajo, pero bueno, también el Arroyo solo lleva 6 puntos más que los amarillos y vino aquí a Carranza y le pintó la cara al equipo de Monteagudo. Le pintó la ¿no? cara sin ser carnaval ni nada. Le pintó la cara, pero bien pintada. Sí. Se tocó fondo, bueno, decían, pero no se había tocado. Que va. Vamos a quedarnos con los marcadores. El Cádiz ganó, San Fernando también. Y el sanluqueño le metía la manita, ese 5-1, a la balompédica calinense. Eso en cuanto a los nuestros. ¿El resto de marcadores? Bueno, pues resultados muy sorprendentes esta jornada, ¿eh? Atlético sanluqueño 5, balompédica calinense 1, el que comentábamos. Partido muy bronco con expulsiones por ambos equipos y que, bueno, pues podía haber reinado mejor ambiente, que duda cabe. Cacereño 2, Arroyo 1, Albacete 0, Cartagena 2. Otro partido con bronca, expulsado el delantero del Cartagena y se encaraba ahí con los aficionados del Carlos Belmonte. Loja 1, Cádiz 3, Betis B. Ha sido súper irregular, sí. Porque ganar 0-2 muchos picos. No es fácil en el Carlos Belmonte, pero esta racha es increíble, después otra racha mala, ahora consigue puntos. Betis B 1, Melilla 3, UCAM Murcia 0, La Roda 1, San Fernando 2, Almería B 0, Villanovense 0, Real Jaén 2, Écija 6, Sevilla Atlético 0, hay un set en blanco. También marcador sí. Llamativo, ¿eh? Y Lucena 1, San Roque del Epe 1. 6-0 del Écija al Sevilla Atlético. El Jaén, que sigue demostrando lo que viene haciendo durante toda la temporada y lo que ya hace tiempo que decíamos aquí, que este año el Jaén parece que sí va en serio. Y bueno, pues el resto, Lucas Murcia, que siga lo suyo. 0-1 contra la Roda. Y bueno, pues prácticamente ya todos los demás marcadores ya lo hemos destacado, empezando por los nuestros, ¿no? Los gaditanos, que ya lo hemos destacado. Nos quedamos ahora con lo que dijo Raúl Agné después de la clasificación, que estaba Edu ahí diciendo que me toca a mí. Sí, vale. Quiero decir la clasificación, que hoy voy, la tengo memorizada, no tengo ningún papel por delante, y es verdad, no tiene papel por delante. Y no está mirando ni siquiera el monitor, está con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, y por eso tengo aquí la mano levantada pidiéndote paso para contarte que el Real Jaén es el nuevo líder, o continúa líder, con 37 puntos, 35 para el Cartagena, que es segundo, los mismos puntos que tiene nuestro próximo rival, el San Fernando, tercero en la clasificación, cuarto el Albacete con 34 puntos y con uno menos ya fuera de los puestos de promoción de ascenso. El Almería B con 33 puntos, con 31 están el Écija. Que es sorprendente porque que el Écija esté ahí, ¿eh? Demuestra cómo está este grupo, ¿eh? Porque allí en Écija están para, mira a mí no me toque, para conseguir la permanencia y mira dónde está el Écija, ¿eh? Pues los mismos puntos que el Écija, 31 decíamos, tiene el Cacereño y el Melilla. Con 28 el Arroyo, ya lo comentábamos antes, y la balompédica linense. ¿Tenemos que pasar la página décima. Para el Cádiz otra vez? Sí, y vamos a tener que pasar varias jornadas más. Tardar, ¿no? Por lo menos tres jornaditas más, ¿no? Con dos estaríamos. Si fueran tres. Con dos jornadas más estaríamos con 28, y es complicado, ¿no? Que no haya sumado ni balompédica linense, ni Arroyo, ni ninguno de los de arriba. 27 para el sanluqueño. Y también para el San Roque del Epe, 25 para el Sevilla B, 24 para Lucena y Las Rodas, 23 para el Villanovense y el Cádiz en puestos de descenso a tercera división. Pero ya vamos a ir saliendo con 22 puntitos, con 18 el Loja, con 15 el Betis B y con 10 puntos el UCAM Murcia,
que está condenado a lo que está condenado. ¿A qué? A descender, ¿no? Ah, bueno, bueno. Ellos creen todavía que no, ¿eh? Sí, bueno, aquí los más optimistas creemos que el Cádiz puede llegar al playoff, pero bueno, es muy complicado, ¿no? O sea, tan difícil como que se salve Lucas Murcia. 13 puntos nos aventaja a nuestro próximo rival, los vecinos de San Fernando, ¿eh? Que se puede convertir. Y se puede convertir en 16 de ganar, ¿no? Pero solo 10 puntos en caso de ganar de ganar los amarillos, ¿no? Que se parecen realidad, solo 10 puntos. Pues, sí, solo 10 puntos 13, porque. 13 si hay empate, creo. Solo 10 puntos me parece poco, tal y como está el Cádiz y tal y como está el San Fernando, que en una vuelta solo 10 puntos, pasa que nadie lo hubiese imaginado, ¿no? Al principio yo sí, lo pusimos en el programa de Navidad, que el equipo isleño iba a estar arriba, pero me parecen pues, solo 10 puntos para cómo está el Cádiz. Bueno, ¿queréis Agnes? Raúl, ¿queréis al Neo o no? Pero que si lo queremos de quererlo de cariño o de. ¿Para qué? ¿Por qué no? ¿No? Es el entrenador que te va a sacar de abajo, ¿no? Sí, lo va a sacar de abajo. De abajo de la clasificación. Vamos a quedarnos con Raúl Agnes. El resultado es lo suficientemente contundente. La imagen, la necesidad, una alegría a la afición que se desplaza, que no haya afición como esta. En definitiva, pues bueno, creo que hemos empezado muy bien y hemos entrado muy bien en el partido y creo que no hay discusión a la victoria. Sí, estamos marcando una línea muy competitiva. Al final en este juego te tienes que saber adaptar a cualquier circunstancia, contra cualquier rival. Hoy era otro partido distinto al de Almería. Creo que hemos entrado muy bien, lo hemos abierto y hemos de entender que ponernos por delante en el marcador ha de ser algo para nosotros que nos haga muy fuertes. Yo al equipo me ha gustado mucho. Siempre hay déficits, pero creo que ellos no nos han hecho ninguna ocasión de gol, exceptuando el gol y porque se ha dado la circunstancia de que José te estaba cojo y por ahí nos han pillado, que somos unos pupas para eso, una que hacemos, una que nos trincan. Pasa, pasa, campeón, pasa, pasa, no te preocupes. ¿Quieres sentarte aquí conmigo? En definitiva, el equipo está dando una buena imagen, me gusta y cada día me identifico más con lo que veo. Lo del gol siempre creo que es relativo y si no tiene gol no mete el zambombazo que mete en el primero. Ha tenido tres, la primera la ha fallado, pero las otras dos que ha tenido ya las ha enchufado con tranquilidad porque el segundo gol está muy sereno también. Pero ya no solo es Juan, yo creo que Belencoso ha hecho un trabajo muy sucio también ahí de pelea y dejándolo a él por su velocidad. Y creo que Pablo hoy por la derecha hemos visto la versión que más conozco yo de Pablo ya. Y luego el medio campo y atrás el equipo no ha tenido fisura, está muy contundente, creo que todo el equipo se merece una felicitación. Lo mejor es que sabíamos a qué campo veníamos, qué rival había, qué características y cómo teníamos que entrar en el partido. Y eso desde el primer minuto lo he visto. Déficits, bueno, siempre hay, no tampoco lo voy a decir públicamente, pero ha habido más virtudes que defectos. Y como déficit, por poner un pero, pues la jugada del gol ya nosotros somos los que tenemos que tirar el balón fuera. Tenemos que ser conscientes que tenemos un jugador de la última línea lesionado, que el instinto es de atacar, pero que ese balón se tira fuera, se hace el cambio y acabas 0-3 o 0-4. Hay que hacer una exploración más objetiva, pero tiene pinta de un esguince, hay que ver de qué grado es el esguince. Es uno de los peros del partido. Sí, sabemos que es un equipo que quiere jugar. Nosotros creo que no le hemos permitido elaborar su juego, sobre todo aquí de visitantes. Sabemos que arriba el 10 y el 7 son los jugadores que se enganchan, son peligrosos y les hemos obligado a pegar los pelotazos desde lejos. Eso nosotros atrás somos muy contundentes y las hemos ganado todas. Más les hemos separado y hemos tenido más juego por dentro que por ellos. Pero es un equipo que a mí me gusta cómo juega. Complicada y es de las cosas que estoy más contento. Nosotros, por muy Cádiz que seamos, lo que no podemos ir por los sitios es de señoritos. De aquí tocaba esto y pelearlo y batallar y luchar y luego la idea del juego. Pero sabíamos a qué campo íbamos. Bueno, pues ahí lo que decía, algo que comentar sobre el míster. Sí, que estaba enfadado más que por la pasividad de sus futbolistas por no ser pícaros y tirar la pelota afuera cuando ya estaban viendo que un compañero tenía molestia sí, física. Eso es lo que le ha molestado y lo que yo decía, que podíamos haber ganado 0-3 o 0-4. Sí, sí. Buen tipo, Raúl, ¿eh? Cuando decía que... Entrañable, ¿no? Que pasaba. Un chiquillo ahí en la puerta abrió y pasa, campeón. ¿Te quieres sentar aquí conmigo? Si el equipo hubiese perdido, ahí la cara de Raúl Agnes. Seguramente el chiquillo abre la puerta...
y pega un portazo y sale a correr, vamos, seguro. Y cerraría, ¿no? Cerraría. Bueno, pues ahí las manifestaciones de Raúl Agné. Por cierto, que les quiero recordar el correo deportes@andaluce.com para el concurso, para esa pregunta que formulaba Enrique Díaz el pasado jueves y que corregiremos el próximo, una nueva clase de Universidad Cadista, deportes@andaluce.com. Y también para cualquier comentario, sugerencia, opinión, lo que quieran, lo pueden hacer ahí en ese correo, que nosotros estaremos encantados de darle lectura, porque así hacen el programa El Tren del Gol con nosotros, que es lo que nosotros queremos y a lo que a nosotros nos gusta siempre participar con todos ustedes. Edu Marín, que nos vamos a marchar. Pues ¿algo nada, más por tu parte? Que nos vamos a ir, que tenemos cosas que hacer y estoy loco por seguir escuchando Carnaval. Muy bien, pues venga, aligérate. Adiós. Adiós. Pues Antonio Rivas. No, hemos perdido unas cuantas, ¿eh? No pasa nada. Venga, gracias. Hasta luego. Señores, que nos vamos, volvemos mañana a partir de las 9 con una nueva edición del Tren del Gol. Mañana tenemos que dar los puntos a los mejores. Hacía tiempo que no dábamos puntos a los pasajeros VIP después de un partido cómodo donde el Cádiz había ganado. Aunque ya más o menos yo creo que todo el mundo tiene pensado dónde pueden caer los puntos. Yo creo que coincidiremos todos, pero eso será mañana. Venga, hasta luego.